Bienvenidos a un nuevo programa de Estado Natural Viajero. Hoy comienzo mostrando algunos lugares no vistos de Virno en esta serie de recorridos pasados donde les he llevado a museos, parques y otros sitios poco conocidos como un búnker atómico y un osario en los subsuelos de una iglesia. Pero en esta ocasión les invito a caminar conmigo por esta ciudad para descubrir más lugares con historias y hasta curiosidades. De esta manera inicio el recorrido por un espacio que si lo visitaran en otra ciudad seguramente no podrían estar allí por cuestiones de seguridad, pero en Virno la vida se vive a otro ritmo. Y es que este lugar tan apacible por el que he comenzado este paseo consta de un patio interno donde se aprecia la forma impecable de los ambientes, y corresponde nada menos que al nuevo Ayuntamiento de Virno. Para que me lo entiendan más claro, es donde sesiona el poder administrativo de la ciudad, el equivalente a una alcaldía en alguna ciudad de Latinoamérica. Panorama muy tranquilo al que pocas personas se asoman con la calma del caso. Y en este lugar en el pasado existió el convento dominicano que data del siglo XIII. Desde 1935, este agradable edificio que ven en los alrededores es la sede entonces de los representantes de la ciudad y concejales. Les decía antes que quizás en otros lugares por el mundo, edificios como estos estarían prohibidos a visitar por el nivel de seguridad que exigen. Pero aquí, en Virno, la vida se disfruta sin desconfianzas ni complicaciones. Sigamos viendo entonces el nuevo edificio del ayuntamiento. Del edificio y patio del ayuntamiento que ven, decir que tiene bases renacentistas y siglos después se reformó en estilo barroco. Forman parte del complejo los dos patios que hemos explorado. De todo esto, lo que más llama la atención es el reloj solar del año 1728, ubicado en toda la fachada del edificio principal, y la fuente con las figuras alegóricas a los 12 meses del año, en los que se dan cita los oficios típicos para cada época. Se puede visitar el edificio y sus interiores, pero al caminar por aquí era domingo y pueden imaginarse que sus oficinas y espacios de exhibición se encontraban ya cerrados. Dejamos el edificio para salir a una plaza y continuar con el recorrido en una ciudad de estas de un tamaño medio. Les dejo siempre una recomendación, y es que si permanecen en ellas, como Virno, al menos 3 días, traten el primer día de ubicarse con mapas y luego usen su destreza mental para andar por cualquier lugar, dejándose sorprender. Esta es una manera de mantener activa la memoria, la capacidad de atención, y en este ejercicio de seguro descubrirán espacios que les sorprenderán. Uno de los lugares más simbólicos de Virno por su belleza y majestuosidad es la catedral, a la cual nos acercamos tras caminar un poco, ya que está ubicada en una especie de ladera en pleno centro de la urbe, que permite verla desde lejos en cualquier punto. Es uno de los edificios que viendo de cerca se destaca por su belleza arquitectónica, pero lo más llamativo es la historia que les voy a contar de ella mientras vamos haciendo un camino alrededor de esta catedral de Virno.
Para comenzar, esta catedral recibe el nombre de San Pedro y San Pablo. Hace mucho fue una pequeña basílica románica y luego se remodeló al estilo gótico que ven. Finalmente fue promovida a catedral en el año de 1777. Desde entonces ha sido la sede del Obispado de Brno. La catedral cuenta con dos torres que pueden verse desde el Castillo Spielberg, ubicado al otro costado de la ciudad. Mientras seguimos observando la catedral, decirles que esta es quizás la única en el mundo que sus campanadas suenan siempre a las 11 de la mañana en lugar de las 12 de mediodía, y esto hoy se mantiene como una especie de leyenda sobre una fallida invasión sueca en la Guerra de los 30 años. La historia de las campanadas anticipadas se remonta a 1645, cuando un general sueco que mantenía sitiada Brno decidió, tras meses de intentos fallidos, arriesgar la vida de sus hombres una última vez, pero bajo una condición: si a mediodía el asedio no había sido un éxito, las tropas se retirarían para siempre. El día de esa batalla llegó, y el plan de los suecos llegó a oídos de los mandatarios checos, que siguieron resistiendo como pudieron ese día hasta que tocaron las campanas a las 11 de la mañana como si fueran las 12 del mediodía. Al escucharlas, los suecos en pleno ataque se retiraron sin discusiones. Así es como explican los locales que la ciudad sea la única ciudad centroeuropea sin conquistar en la Guerra de los 30 años, que fue de 1618 a 1648, y dejó en todo el continente europeo la fatídica cifra de 8 millones de muertos. Continuando con este camino sin rutas fijas por Brno, ahora tomo una de las calles comerciales de esta ciudad, que tiene por nombre Česká, en la que se aprecia gran parte de las tiendas, negocios locales y algunos hoteles de alto estatus que le dan notoriedad a esta vía, por la cual se puede caminar sin apenas vehículos en ella. Y esto responde a que los automotores en esta zona tienen horarios restringidos para transitar, sea solamente para descargar mercancías. Es fácil quedarse encantado con las fachadas. Algunas son simplemente una obra de arte al ver ilustraciones, letras en gran formato y en su conjunto nos indican que estamos frente a alguna taberna local o un restaurante de cocina internacional que puedes encontrar aquí. Este capítulo de Estado Natural Viajero, como muchos que he hecho, lo hago básicamente caminando por las calles, parques y recorridos sin gastar un euro. Siempre es posible hacer turismo de acuerdo a los presupuestos de cada cual, sean holgados o ajustados. Lo más importante cuando se viaja es tener vivo ese espíritu de no perder la capacidad de sorprenderse. En esta vez, por la capital de Moravia, Brno. Desplazarse a pie en pleno centro es fácil al explicarles que Brno es una ciudad de tamaño medio de unos 400.000 habitantes en la que su centro principal, por donde estoy andando, está prácticamente sobre una pequeña elevación y desde aquí se va a cualquier parte rodeado de sistemas masivos de transporte como autobuses, trenes y tranvías. Solo por el corazón de Brno pasa una ruta de tranvía y esa es precisamente por esta calle, Rasinova, paralela a Česká, la primera calle caminada. De esta arteria principal llamada Rasinova, destacar que pasa por sitios importantes como el Parque de la Libertad, la Iglesia de Santo Tomás y otros escenarios donde se congregan muchas personas y hay comercios masivos, supermercados y otras zonas de ocio.
calles, parques y edificios con historia hacen de Brno un lugar bastante atractivo para conocer, opacado cuando se habla de República Checa, al que de inmediato asociamos con su capital Praga, mientras que Brno parece ser desconocida a muchos en un destino que por su posición geográfica es un sitio interesante para tener en cuenta si se realiza un viaje por Centro Europa, al estar a menos de 2 horas de Viena, Bratislava y la misma capital checa. De Brno se conoce muy poco y es por ello que le he dedicado una serie de programas a esta ciudad que tiene mucho para descubrir, escenario para quienes busquen espacios de calma, pleno de cultura e historia. De esta manera termino los recorridos por Brno. Espero que les haya gustado y motivado para que en un futuro cercano o lejano la tengan como un punto de referencia a visitar. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más recorridos descubriendo sitios a mi manera, tranquilo y sin prisas. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.